Ok. Ya estamos trabajando para obtener resultados de Librería Nacional. Entonces, sobre el código, a ver, vamos al archivo app.py y ahora coloquemos un condicional que diga el Esta función aún no existe. La vamos a crear. Ok. Entonces, a ver. Podemos colapsar esto. Ok. Escribamos aquí. Extraer. Ubicar el elemento, el primer elemento input que tiene como placeholder, un segundo, vayamos aquí, buscar, tal cual como está aquí, voy a copiar el valor. Okay. El primer elemento, find element. No es el primero, creo que es el segundo. El segundo. Ah, sí. El del índice 1. Ahí debe pegar el título. Escribir el título en el input. Perfecto. Luego vendría la pulsación de la tecla Enter. Por ahora, bueno, esperamos 5 segundos, time.sleep, y básicamente por ahora retornamos una lista vacía. Un commit que diga empezando a buscar. Encontrando el elemento, el campo de búsqueda de Librería Nacional. Ok. Entonces, ahí ya se refrescó el servidor. Vayamos a el navegador. Listo. Entonces, Fahrenheit 451, le damos clic en buscar. Ahí ya está el indicador en Librería Nacional. Creo que nos hace falta algo. La navegación no va a ningún lugar. Ahí ya terminó. Entonces, si falta algo importante en el código, la página como tal, la página es esta. En el código, vamos a decir URL es esta, así está bien. Y el driver tiene que navegar hacia allá. Aquí le damos una espera, puede ser de 5 segundos. Intentamos nuevamente. Tiene que lanzarse nuevamente el navegador web y navegar hacia Librería Nacional. Ya terminó. No ha funcionado. Tiene que navegar hacia acá. ¿Qué nos faltará? Nacional. Buscar, como está escrito acá, el parámetro Librería Nacional. Acá es Librería Nacional, tiene que entrar ahí. Ahí debe ingresar.
Esto en su defecto sería una lista vacía. Verifiquemos que efectivamente está entrando ahí. Refrescamos acá. Fahrenheit, buscar. Vayamos aquí. Buscar, efectivamente se llama esa ruta. El parámetro librería sí se estará leyendo. Ok, buscar está como no está recibiendo nada, llega vacío. Form, ah, ok, aquí es form. Form, ya entiendo, ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa. Vayamos aquí a index. Podría ser de esta manera y está bien, pero aquí solicitan que es un parámetro de ruta. Debe llamarse librería. Y el valor que se debe especificar aquí es librería nacional. Quitamos este parámetro. Listo. Ok. Refrescamos. Perfecto. En el código. A ver. Está entrando. A ver. El navegador se queda ahí mismo. Librería. Librería. Este sería. Ah, tan, tan, tan. Esta variable no existe acá. Le estamos asignando. Básicamente, este es un valor fijo. Puede quedar con. Pensé que era una variable. Al principio me equivoqué. Me he equivocado, pero ya. Ahí ya está yendo a Librería Nacional. Aquí tiene que aparecer el código de el nombre del libro, Fahrenheit 451. Nada. Verifiquemos que hay un error. Sí, hay un error. Dice element is not reachable by keyboard. Vaya. Vaya, 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 vaya. Es decir, que la selección que estamos efectuando aquí, buscar librería nacional, no lo encuentra de esta manera. ¿Por qué? Porque pueden existir varios input, pero no está buscando el que tiene el placeholder buscar. Find element. Creo que de pronto así, quizás. Repitamos la búsqueda. Ahí ya empezó. Navega hacia Librería Nacional y aquí tiene que pegar el texto de búsqueda. Nada. ¿Habrá error? Efectivamente. Dice Q is not defined en la línea 154. No lo está encontrando. Los elementos de tipo input. Clic derecho.
este elemento qué propiedades tiene. Bueno, si tiene el texto, el placeholder buscar, podríamos hacer lo siguiente. ¿Cuántos div tienen form group? A ver, div con la clase form group. Por aquí aparece otro. Ok, podemos indicar acá, ubicar el elemento, el primer elemento input que está en un div con la clase, con la clase en singular. Group, y ahí básicamente podemos escribir el título. A ver. Repetimos la búsqueda. Ahí debería aparecer el texto, pero no. Dice, element input class is not reachable by keyboard. ¿Por qué? Send keys. Y el error está en la línea. Ahí es un poquito más elaborado, ¿no? El campo en sí no tiene un ID. Tan, tan, tan. Form control. Class. Form control. Form search. ¿Cuántos de form search existen? Hay varios. Le decimos, ¿cómo sería la búsqueda? Voy a preguntarle a ChatGPT por lo siguiente. Hay un elemento input con el atributo form search. ¿Cómo puedo ubicarlo con Selenium? Básicamente la búsqueda sería por atributo. Así. No hay coincidencias con search. Este campo tiene el atributo form search como tal. Es un input, la clase es form control, tiene form search y tiene este. Vale, podemos hacer la siguiente combinación. Debe incluir debe
Además, incluir el atributo ng-reflectName con el valor buscar. Okay. Copiamos esto y nos vamos aquí al código. Aquí precisamente. Esto sería Q. Realizaré aquí una impresión de Q. Perfecto. Ahí ya se reinició el servidor. Esto lo podemos cerrar. Ok. Ahí va de nuevo. Nada. Veamos la consola. Línea 151. ¿Cuál es el problema? Incapaz de encontrar el elemento. Vaya. Input from search ng-reflect. Bueno, dejemos hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.